No vamos a hablar de, sino con Elder Cruzado y Elder Marshall. En realidad, Elder, ellos me explicaban, es un equivalente a misionero. Pertenecen a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y otra broma, si me permiten. Yo era de estudiar a último momento y mis profesores decían que yo pertenecía a la Iglesia de los Últimos Días. Buen día, ¿cómo les va? Buen Bienvenido. día, Juan Antonio. Muy Buen bien. día. Bueno, Elder Cruzado es colombiano y Marshall, ya, su nombre lo dice, es norteamericano, de California, según me dijo. ¿Es cierto que nunca llueve al sur de California o no? Ah, por mucho tiempo estaba muy seco. Bueno, cuéntenme qué vienen haciendo. Nos dicen que este lado de la costa de Entre Ríos está integrado a la parte misional de la República Oriental. Bueno, desarrollen un poquito Bueno, cuál es el motivo. entonces, sí, muchas gracias por su tiempo. Nosotros somos misioneros de la Iglesia de Jesucristo, como usted bien dijo, y prestamos un servicio misional por 2 años a la comunidad. Este servicio, no nos pagan, es un servicio voluntario que hacemos y ayudamos a las personas a elevar más su fe hacia Dios. Muchas personas piensan de que vinimos a cambiar la religión de las personas que ya tienen. Pero en realidad ayudamos a aumentar la fe con nuestro mensaje. Cuando decimos mensaje, no significa que vamos a tomar 3 horas, 4 horas, 5 horas, sino que solamente son 10 minutos, 5 minutos, menos a veces. Y estamos aquí para prestar servicio, tal y como Jesucristo lo haría si estuviera aún en la tierra. Exactamente eso. Realmente estamos aquí para ayudar a las personas, traer a ellos a Cristo y traer un mensaje de felicidad, ¿no? Y también estamos preparando una actividad para ayudar a la gente a conocer un poquito más de nosotros. Sí, y esta actividad, vamos a pasar una película. Se ha pasado mayormente en Estados Unidos. Esa película se llama Conoce a los Mormones. Va a ser el 6 de octubre en la iglesia, en Rocamora y Constituyentes, a las 8 de la noche, ¿no? Frente al terminal. Sí, frente a la terminal. Y todas las personas que quieran acompañarnos están invitadas. No, no cobramos para nada. Es algo totalmente gratis y Eso abierto es al muy público. importante. La verdad que sí. Pero sí, somos sin fines de lucro, ¿verdad? Y si las personas quieren conocer aún más y saber aún más qué es lo que creemos, estamos dispuestos a ir y responder sus preguntas también. ¿Cuándo nace? ¿Cuál es el origen de la Iglesia Mormona o de los Últimos Días? Bueno, entonces en el año 1820 fue un joven quien tuvo una pregunta de cuál, todas las iglesias en el mundo, ¿cuál es verdadera? Entonces, con esa pregunta en su corazón, oró a Dios y recibió una respuesta. Y él vio a Dios y Jesucristo. Y ellos dijeron a él que en ese tiempo ninguna iglesia fue verdadera, que fue necesario esperar hasta que, por medio de él, Dios fue a restaurar su iglesia. Entonces, nosotros sabemos de que la iglesia en la cual enseñamos es la misma iglesia primitiva que Jesucristo estableció en la tierra. Cuando se perdió, cuando mataron a sus apóstoles y él también murió en la cruz, muchas iglesias comenzaron a salir, ¿verdad? De derivaciones de sus enseñanzas, tanto de él como de sus apóstoles. Y el mundo entra en un estado de gran apostasía, que significa la pérdida de la verdad, del conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Años después, más o menos 1700 años, aparece este joven que se llama José Smith. Tenía 14 años de edad, ¿no? Muchas personas piensan que adoramos a José Smith, pero no, no, no lo adoramos, lo respetamos como un profeta de Dios. Sabemos de que fue un profeta, Dios lo llamó y lo escogió para que restaurara su iglesia aquí en la tierra. Y gracias a que él tuvo esa pregunta en su corazón, de cuál de todas las iglesias era la verdadera, pudo preguntar a Dios y mi compañero dijo de que vio a Dios y al Padre. Y es así, él lo vio. Y la manera en que, como podemos saber si todo esto es verdad, es preguntándole a Dios mismo. En la Biblia, en Santiago, en el capítulo 1, versículo 5, aconseja de que todo el que tiene falta de sabiduría pida a Dios.
y Dios va a darla por medio de su fe y de su sinceridad en su corazón. ¿Cuál es su observación acerca de probablemente la religión más populosa en el mundo, que es la católica apostólica romana, fuera del judaísmo, digamos, que es precristiana, digamos, ¿no? Es precristo. Pero lo postcristiano, probablemente lo más desarrollado, lo más conocido es el catolicismo, digamos. ¿Cuál es su observación y si ha habido o hay acercamiento entre los líderes de la Iglesia de los últimos días y sucesivos papas? Porque en realidad creo que desde Pablo VI en adelante, casi todos los papas han intentado, la Iglesia Ortodoxa probablemente es la más cercana a esas convergencias, pero hoy prácticamente con Francisco han conversado todas las expresiones cristianas y no cristianas también. Sí, sabemos de que todas las religiones ayudan a acercar a Dios, ¿verdad? No tenemos una opinión de una religión o de otra, porque respetamos tal y como nos respetan a nosotros y respetamos las creencias de los demás. Pero si esa cualquier religión le haga bien a una persona, está bien, ¿no? Si ellas han pedido a Dios para saber si es verdadera y ellos han sentido dentro de sí que es la correcta, está bien para ellos. Y los líderes de la iglesia han tenido acercamientos, han estado con ellos, han ayudado en los momentos que necesitan ayuda también, porque todos somos hijos de Dios, ¿no? Todos somos hermanos en Cristo. Y la iglesia, sin hacer excepción de personas, ayuda a las demás personas. Sí, bueno, eso es genéricamente lo que entendemos como solidaridad, y en este caso inspirada por un sentimiento religioso. ¿En qué medida practican Isaías, eso de que Dios no está en el templo, está en los enfermos, en los presos, en los que tienen hambre, en los que no tienen cobijo? No sé si entendí la pregunta. Ok, está bien. Entonces, todas las personas que tienen fe pueden llegar a sanarse o pueden llegar a ver milagros en su vida por medio de su fe. Nosotros creemos en las palabras de Isaías y Jesucristo mismo mandó a estudiarlas, ¿no? Aunque es un poquito complejo de entender, ¿no? Está bastante difícil, Isaías es complejo, sí. ¿no? Pero sobre Pero... todo, eso es entendible, digamos. Sí. Entrar en el templo, si salgan de acá, vayan que afuera están los que no tienen abrigo, ni techo, no tienen salud, no tienen libertad. Ajá, sí, justamente podría haber un claro ejemplo como nosotros. Nosotros no vivimos en las iglesias, ¿no? Pero estamos más interesados en ayudar a las personas, a ir a ayudarles y llevarles este mensaje que da paz y felicidad a la vida de las personas. Y prácticamente todo lo que Isaías ha profetizado en ese tiempo se está cumpliendo hoy en día, de diferentes maneras de verlo también. Bien, la actividad del cine creo, no sé si quedó claro en qué día es, Ok, en qué horario. entonces es el día 6 de octubre, es un viernes, a las 8 de la noche. La película se llama Conoce a los mormones. Es basado en la historia de seis familias y cómo llegaron a ser miembros de la iglesia, ¿no? Es algo que realmente va a cambiar la visión de las personas en qué es lo que creemos y qué es lo que hacemos como miembros de la iglesia. También este fin de semana vamos a tener algo que se llama Conferencia General y es un momento en donde el profeta de la iglesia dirige la palabra hacia nosotros, junto con los 12 apóstoles que están en la tierra. No quiero decir que los mismos que han estado en la Biblia, ¿no? Sino apóstoles actuales, hombres dignos que Dios ha llamado para darles ese llamamiento, van a dirigirse hoy a nosotros, este sábado y domingo, y todo el que quiera ir a ver y escuchar y conocer está invitado también, y no cobramos para nada. Bueno, eso es importante. Bueno, yo les agradezco la visita, espero que se hayan sentido cómodos. Sí, la Sí, verdad, muy la bien. verdad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Cruzado y Marshall, dos misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, han pasado por Concepción siglo XXI. La Asociación Bancaria presentó la entrevista.